Hola, soy Grosero con un nuevo video para el canal. Y bueno chicos, como ustedes saben, siempre dejan sugerencias para nuevos videos en el canal. Y últimamente algunos en particular han estado pidiendo cierto tema que ha llamado mucho mi atención y que creí interesante y divertido hacer algo al respecto. Es por eso que hoy les traigo a 5 personajes de Danganronpa que podrían funcionar como mente maestra en diferentes juegos. Pero antes de comenzar debo hacer algunas aclaraciones. Para empezar, estoy tomando en cuenta las habilidades mostradas de los personajes en cuestión, así que esto no tratará solamente de tener talento, sino también mucho ingenio y de paso tal vez un poco llevado con la personalidad y trasfondo del personaje, además de que este no es un top, por lo que podría haber una segunda parte viendo que también se ha recibido este video, porque seamos honestos, hay varios candidatos potenciales que pueden ser muy buenas mentes maestras en posibles mundos paralelos donde pudieron llevar a cabo este papel, quién sabe, las posibilidades son infinitas. Finalmente también quiero recordarles que este video está hecho por opinión personal y que no busca ofender los gustos de nadie, así que sin nada más que decir, ¡empecemos! Mew es un personaje con un gran talento que podría representar una gran amenaza si es que quisiera. Recuerdo aún en el anuncio de B3 que muchos marcaban a Mew como la mente maestra, ya que ¿quién más podría crear todo un juego de la muerte por su cuenta? Pongo a Mew antes que Souda porque desde mi punto de vista su talento resulta ser un poco más avanzado que el de él. Una inventora puede crear cualquier tipo de cosa mecanizada como las monobestias o desarrollar un sistema de vigilancia a prueba de fallas, controlar el escenario con la ayuda de la mejor tecnología y crear diferentes ejecuciones. Pocos talentos podrían ser asociados fácilmente a esto y Mew sin duda se acopla muy bien. Es más, sabiendo que fue Kibo, otro infiltrado para el juego de MB3, hubiera calzado perfectamente que Mew fuese su creadora en un hipotético caso. Sin embargo, por otro lado, también debo señalar que su personalidad y falta de disciplina son un punto negativo para ser una mastermind al 100%, pero al ser llevado de la mano con la desesperación, tal vez esto podría haberle ayudado a manejarlo mejor, además que combinarían muy bien y que funcionarían en conjunto con sus grandes capacidades inventivas. Posiblemente Miaya sea uno de los personajes más fugaces de Danganronpa 3, pero también uno que hizo aportaciones a la historia de la saga principal. Miaya es la terapeuta definitiva, ella tenía la tarea de curar la desesperación al tratarla como una enfermedad y estudiando todo lo posible para esta. Podemos decir que es una experta en el tema y fueron sus conocimientos los que complementaron la finalización del programa Neo World. Por otro lado, ella también mostró tener grandes capacidades de control informático, siendo también la encargada de la seguridad cibernética. Muy aparte del robot que es controlado por Monaka, que es un tema muy aparte, Miaya tenía su propio talento y sus propias capacidades. La posición en la que se encontraba además, sumada a estas habilidades y esa apariencia que intentaba no destacar, podrían haberla convertido en una muy buena mente maestra, posiblemente ayudando al sabotaje del New World y creando el juego de la muerte final. Pero como sabemos, todo esto se resolvió con un plot twist que tal vez no haya gustado a muchos, pero aún así yo creo que Miaya hubiera desarrollado un buen trabajo como mastermind al final del tercer juego y quién sabe, tal vez pudo haber resultado una villana de gran calibre. Y siendo honesto, se vería muy interesante ver a Chihiro como una mastermind, dejando de lado el talento que es más que obvio, es suficientemente bueno para llevar a cabo un juego de la muerte. Chihiro es una persona con una gran determinación y no le da miedo afrontar cualquier reto, siempre pone lo mejor de sí y si a esto le añadimos ese pasado nada feliz con la ausencia de su madre viviendo en un ambiente lleno de inseguridad, le metemos el clásico trastorno de maldad junto con un poco de desesperación y tendríamos una mente maestra muy buena dentro de la primera o tal vez segunda entrega, siendo incluso que el mismo estilo de Junko hubiera fingido su muerte en el primer juego para seguir adelante con sus planes y tal vez pudieran darle más desarrollo al personaje, tal vez un plan para vengarse del mundo por tratarlo mal de joven, que como es sabido muchos de los personajes de la saga no tienen buena infancia. Aún así creo que Chihiro tiene todas las habilidades necesarias que lo convertirían en una mente maestra de temer y de la cual no podría confiarse nada.
Creo que la razón por la que Komaeda no era la mente maestra es porque tal vez resultaría demasiado obvio, y esto es algo que al creador tal vez no le guste mucho. En Nagito encuentra una gran similitud con varios villanos de otras películas o animes que llega a tener muy buenos momentos. El tipo es muy inteligente, tiene grandes capacidades de analizar la cosa, su talento es el complemento perfecto para llevar a cabo todos sus planes, donde todo saldría como él espera, motivándose principalmente por esa idea suya de buscar a la mayor esperanza para la humanidad, sumado al hecho de su enfermedad, que podría haber sido exagerado un poco, cosa que él sentiría una necesidad de hacerlo antes de determinado tiempo y llevar a cabo sus planes. Y digo yo, ¿qué mejor forma de encontrar a esta esperanza que elaborando un juego desesperante de la muerte? Un adversario que sin duda podría poner a los protagonistas en un gran aprieto durante el juicio final, ya que, como vimos, aún estando muerto, creó un escenario complicado y uno de los mejores debates vistos en la saga de juegos, y quién sabe qué sería capaz de hacer en vida intentando ganar el juicio final y yendo con todo lo que tiene. Si hubiera una precuela de toda esta historia, Yasuke Matsuda sería el perfecto candidato para ser la mente maestra, y posiblemente el papel le quedara tan bien que es más que obvio que no lo harían la Mastermind por ser algo muy predecible. Yasuke es el neurólogo definitivo, sus estudios y logros fueron los responsables del programa de borrado de memoria, el cual juega un papel muy importante en la saga en general. El tipo básicamente puede borrar e insertar recuerdos, jugar con tu mente y hacerte creer cosas que no son, y aunque no sea un simpatizante de la desesperación, el problema con Yasuke es el amor que tiene por su amiga Junko Enoshima, lo cual le nubla el juicio a la hora de actuar, pudiendo llevar a cabo un juego de la muerte solo porque ella se lo pidiera, y esto es algo que lo ha puesto en muchas situaciones de riesgo, donde llega desde asesinar a una persona inocente hasta terminar perdiendo la vida. También podríamos decir que este amor es uno de los pocos defectos que tiene Yasuke, ya que su personalidad y rasgos le ayudarían bien a desempeñarse dentro de un juego, y da lugar a muchas posibilidades. Es como que hubiera pasado si Junko no se hubiera revelado como mente maestra del primer juego y en su lugar le dejara esa tarea a Matsuda mientras que ella hacía otros preparativos para la destrucción mundial. Sin duda creo que Yasuke podría desempeñar un buen rol, y al tener un talento tan relacionado con la mente podríamos tener más de un plot twist y eventos que nos hagan retumbar la cabeza. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y si ha sido así pueden dejar un like y comentar qué personajes ustedes creen que serían buenas mentes maestras y por qué lo serían. Y recuerden que puede haber una segunda parte de este video, ya que, como dije, hay muchos otros personajes con gran potencial para tomar el control de un juego de la muerte. Y nada más, chicos, cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos, saludos y adiós.